Hola, mi nombre es Paula Rubio. Este año he cursado segundo de bachillerato y hace unas semanas hice el selectivo. Vengo a contaros mi experiencia en el confinamiento. La verdad que ha sido un poco estresante porque yo creo que todos los alumnos hemos tenido esa incertidumbre de si iba a salir bien o no el selectivo y en general el curso. Alargar el curso un mes más, yo creo que aunque desde fuera se veía como una gran oportunidad para estudiar, creo que no ha jugado a nuestro favor porque estábamos cansados y a mí por lo menos se me ha hecho un curso un poco pesado. Pero bueno, al final las notas me han ido bien y estoy bastante contenta. Yo creo que voy a poder estudiar mi carrera con la que siempre he soñado, que es medicina. Y además creo que voy a poder entrar en la pública, por lo que estoy muy, muy contenta. Sobre todo porque mis padres han estudiado ahí y a mí me encantaría poder estudiar en el sitio que han estudiado mis padres. Y sobre todo porque me apetece cambiar de aires. Yo llevo toda mi vida en un colegio privado y me apetece cambiar al ámbito público. Y por eso estoy muy motivada para el año que viene ir a estudiar medicina y sobre todo en la Facultad de Medicina Pública de Valencia. Tengo ganas de que dentro de 2 días salgan los resultados de la preinscripción para saber si voy a poder matricularme o no en la universidad. Y espero que todo haya ido bien como creo que ha ido todo bien al final de curso, a pesar de haber tenido tantas dudas durante este periodo del confinamiento. Muchas gracias y espero veros pronto. Universitat de València.